Vamos a ver qué es lo que hace, se arrepiente el portero Tornaccioni de salir, la pelota queda ahí, hay un cabezazo consecutivo, la quiere sacar, Cerato, un golpe de cabeza, echa la pelota profunda y un pivoteo más atrás, le va a pegar un hombre a distancia, totalmente, gol, gol de Ñublense Vargas, gol de Ñublense de Chillán, Nicolás Vargas enfiló la derecha. Cuando estaba atrapado el portero Tornaccioni, hubo sacos consecutivos del fondo, no la sacaron nunca y retrocedió la pelota a un jugador de Ñublense. Pensábamos que se equivocaba, sin embargo tuvo buena visión para acompañar la jugada Nicolás Vargas y ahí estuvo el zapatazo, el derechazo seco abajo, el portero nada que hacer, y cuando se cumplían los 33 minutos de este primer tiempo, Ñublense iguala la serie, Ñublense 1, Everton de Viña del Mar 0, Nicolás Vargas autor del gol. Es un golazo de Silos Chile, trabajo seguro libre de COVID-19 para su empresa. Contacto con arroba siloschile.cl, teléfono 32-218-9000. Sí, vino el lanzamiento de esquina y lamentablemente nunca la pudo sacar la defensa de Everton. Luego queda a disposición, cargado por el sector izquierdo, un hombre de Ñublense. El toque que vino hacia atrás y la garra llenita de primera fuera del área. Nicolás Vargas, que es un hombre que le pega muy bien de distancia. Nada que hacer el portero Tornaccioni. Marca el 1-0 para Ñublense, segundo gol de Vargas en esta Copa Chile y de momento nos vamos a penales. La pelota que rebota, me echó un hombre, bravo, 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 gol, 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 gol. De Everton de Viña del Mar, Cristian Bravo. Se vino a toda velocidad, quitó la pelota de Río, la prolongó por izquierda para Cerato, buscó el centro, hubo un rebote, la pelota como que se perdía, como que no se calmaba, pero apareció Cristian Bravo con cierta dificultad, empujó la pelota al fondo del arco cuando se marcaban los 6 minutos de este segundo tiempo. Igual a Everton las cifras en el Nelson y Arzuna Arena de Chillán. Cristian Bravo, casaquilla 14, lo hizo. Ñublense de Chillán 1, Everton de Viña del Mar 1. La anotación vino por Cristian Bravo para Everton. Es un golazo de Silos Chile, trabajo seguro, libre de COVID-19 para su empresa. Contacto con arroba siloschile.cl, teléfono 32-218-9000. El fútbol, se juntaron los tres ofensivos, uno que no había hecho prácticamente nada, por lo menos terminó bien la jugada. Por eso te iba a decir, Carlos, el fútbol tiene estas cosas. Cristian Bravo, que había sido cero aporte, terminó bien la jugada para marcar el empate. Una jugada que inicia con el saque del portero Pérez, no la para correctamente Esteban Carvajal y pierde el balón, y ahí aparece la recuperación. Se juntan ahí los tres hombres ofensivos, recupera Cuevas el toque para Cerato, saca el remate, tapa medias el portero Pérez y aparece ahí en la boca del arco con Turra solamente ahí en el pórtico para convertir Maximiliano, quiero decir, Cristian Bravo, y anota el 1-1, y con este resultado Everton avanza a semifinales. Me parece que hubo una reacción por parte de Everton al comienzo de este segundo tiempo, creo, Carlos Campos.